Many cages, many rules, many battles in my blues, many days without a clue, but you came and turned me loose. Calling when things don't go my way, you have the word that hits my brain. Heal me with your touch, anoint me, because your love is all. Llegó lo que todos esperábamos, el Royal Albert Hall. Hola, Juan Luis, ¿cómo estás? Hola. ¿Te molesta si me tomo una foto contigo? Damos gracias. Hi, how are you? Welcome to Royal Albert Hall. Thank you. Laura is just coming up to get you down, sir. Laura, the production manager, okay. She's just going to come down with the crew just to help you with your stuff. Okay. So leave it with me for now. Okay. Or if you want... Hola. Solo para decir hola. Soy de Chile y soy cristiana también. ¿Puedo tomar una fotito, por favor? Solo una. Te digo por qué lo esperábamos, porque aunque habíamos tocado anteriormente en Londres, nunca habíamos tenido la oportunidad de tocar en un venue de tanta importancia como el Royal Albert Hall. Es ahí donde se presentaron los Beatles, donde se presentan los grandes exponentes de rock, música clásica, en fin. Cuando llegamos, estábamos todos como niños. Es lo mejor de lo mejor. Pensando que en ese sitio se presentaban muchas de las personas que nosotros tanto admiramos. Por épocas, ¿no? A la misma prueba de ensayo, pues, toda la alegría. Queríamos tirarnos fotos. Roger se tiró fotos, yo me tiré fotos. En fin, fue algo muy especial. Existe la tradición de que el Royal Albert Hall te da un libro para que tú lo firmes. Y para mí fue de muchísimo privilegio que me mandaran el libro. Cuando lo abro, veo que cerca de donde estamos está Eric Clapton, que uno de nuestros grandes guitarristas, del cual heredamos muchísimos riffs, ¿no? Y nada, firmé el libro y recuerdo que Nora fue la que sirvió de camarógrafo y le dije, ven, toma esto. Firmé el libro y quedó impreso. Boba, ¿cuáles son las expectativas del show de hoy? ¿Cómo así? No, estamos muy contentos, de verdad, es un privilegio. ¿Esto tú lo vas a tirar para adelante? Sí. Pues oye, para nosotros es un gran privilegio trabajar en este sitio y un honor, y creo que la música dominicana hoy está marcando historia, está siendo un hito en la historia de la música del mundo. No, ya, que no se vea más. No importa lo que sea, lo logramos. Llegamos al Royal Albert Hall con una güira y una tambora, señores. Kiko. Porque me puso a Juan Luis en mi camino. No todo el músico tiene esa suerte, Ama. Amén. Ay, ¿tú estás filmando? Ay, borra eso. No, nunca borra eso. Pero siempre queda, como hablamos, la pregunta, ¿cómo va a reaccionar un público inglés en esta sala de tanto renombre? Desde que salimos hasta que finalizamos, el público estaba de pie bailando. Fueran latinos, fueran ingleses. Había muchos ingleses, siempre los saludo. Y ha sido uno de los mejores conciertos que hemos tenido hasta la fecha. Juan Luis Guerra, un sueño, Royal Albert Hall. Y sí me di cuenta por algunos ingleses que iban al camerino que lo que más les llamaba la atención era la fiesta. Que ellos habían ido a muchos conciertos ahí, pero que lo que sucedió esa noche, la fiesta que sucedió esa noche, ellos nunca lo habían visto. Y por eso me decían, realmente este es un concierto único. Nunca hemos estado en un concierto en el que se baile de principio a fin.
estás a mi lado. Siempre es de importancia uno ver el apoyo que dan los latinos y sobre todo muchas banderas dominicanas. En muchos dominicanos había inclusive personas con camisetas de I love Dominican Republic. Es algo que te llama muchísimo, te llena de orgullo. Y realmente fue un momento muy especial. Creo que es la primera vez que llega la tambora y la guira al Royal Albert Hall. Sumamente importante que nuestra música tenga un espacio en un lugar tan importante como ese.